un esqueleto y en aquel entonces solo utilizaba un sombrero. Más tarde llegó el muralista mexicano Diego Rivera, quien la representó vestida de la mano de su creador en un mural, el cual llamó Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y es cuando en el año de 1946 y 1947 se le llama por primera vez Catrina.